Por primera vez, la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez realizó una expoventa con todos los artículos que los estudiantes aprenden a elaborar, que van desde alimentos y bebidas hasta confección de ropa, artículos de madera y pasta, entre muchos otros. Tenemos desde productos alimenticios, ropa, tejido, tenemos pastelería, tenemos taller de artes manuales y también tenemos pinturas. Ahí te puedes venir y aquí te pueden hacer un dibujo del cuerpo humano. Sin embargo, en este evento no solo se trata de que los alumnos den una gala de lo que han aprendido en la escuela, sino de crear un verdadero negocio, mismo que en un futuro próximo les podrá servir para establecer un micronegocio y autoemplearse. Basado en el estudio por competencias, estamos enseñándole a los muchachos a que ellos vendan sus productos, los comercialicen. Incluso tenemos ya nombres de los productos y, un proyecto hecho para que ellos generen su propia microempresa. Cabe mencionar que esta primera muestra se llevará a cabo lunes y martes de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, mientras que el 11 y 12 de mayo se realizará solo en el turno vespertino. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.